Hola, ¿qué tal estáis, amigos y amigas? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo y en el vídeo de hoy vamos a ver una nueva maqueta de Tamiya, el vehículo Sd.Kfz.222. Un vehículo blindado, ligero, de reconocimiento, datos sacados de Wikipedia, que operó durante la Segunda Guerra Mundial entre los años 1935 y 1944. Hay mogollón de variantes de este vehículo. Yo tengo algunas cuantas que ya os lo iré mostrando. Y bueno, pues vamos a ver cómo es el contenido de la caja, qué es lo que nos trae, qué perfiles de color y un poco cómo son lo que son las grapas. Ahí tenéis las distintas variantes de los vehículos. Creo que estaba la 221, la 222, la 223 y la 224, o más o menos, ¿eh? La portada, como siempre, de Tamiya, genial. Os tengo que contar muchas cosas de esta maqueta. Esa grapa no la utilicé, porque, bueno, yo creo, lo consideré que solamente quería hacer el vehículo y vale, pues viene, pues bienvenido sea esa grapa, pero realmente pues no he utilizado ni los bidones de gasolina o los de llevar el agua, no he utilizado nada de eso que veis ahí. Entonces me la guardé entera. La maqueta creo que es del molde del 2003, la referencia 35270, no tiene demasiadas grapas, no tiene demasiados componentes para montar, la podéis encontrar en Amazon por un coste de unos 30 euros. Si os gusta la maqueta, os dejaré el enlace de afiliado, que ya sabes que con eso pues me echas una mano y así puedo ir comprando más cositas y mostrándolas en el canal. Las grapas, pues nada, pocas, me parece que en total son 12 o 14 pasos o secciones. Ya sabéis que las instrucciones de Tamiya vienen en inglés y en japonés, en blanco y negro, desplegables. Tenemos un arma principal, viene también equipado con un arma secundaria, con una MG 34 del calibre 7.92, y creo que el cañón era de 20 o de 30 milímetros, no recuerdo bien. Las ruedas que trae, porque este es un vehículo que no lleva orugas, es con ruedas, son ruedas de plástico, no son de goma. A destacar el cañón de aluminio que viene incluido, que es que el arma principal de este vehículo. Y también trae unos pocos, no os asustéis, algunos fotograbados que se manejan con facilidad. Esos fotograbados, esas dos planchas. No tienen demasiada dificultad, ya sabéis que yo no soy amigo de los fotograbados. Queda mucho mejor, sí, pero vamos, no me es imprescindible, ¿sabéis? Este es uno de los, lo que sería la parte superior del vehículo. Me encanta el diseño que tiene, es como un diseño muy avanzado, yo creo que para su época. O sea, los ingenieros o la gente que diseñaba los vehículos en la Alemania nazi, o sea, yo es que no sé de dónde sacaban tantas ideas para tantos vehículos, de tantas maneras distintas, de tantos camuflajes variados. O sea, de una imaginación increíble, muy adelantados yo creo que a su tiempo y muy adelantados también a los aliados. O sea, son unos vehículos con unas formas que era raro que los vieras a lo mejor en vehículos aliados. Viene ese pequeño cordel que supongo que podría hacer de cable de arrastre, y aquí está el camión de aluminio que os dije. La verdad es que esto sí mola, que venga de la pieza de aluminio, mejor que de plástico, pues mola mogollón, le da otro toque, otra cosita. Calcas observaréis ahora que los vais a ver que tampoco traen demasiadas y que, bueno, pues no vamos a tener complicación. Aquí de todas formas os diré que aquí en este vídeo, que yo recuerde, porque ya sabéis que esto lo grabo, las imágenes las grabé o la maqueta la monté hace ya meses y ahora estoy grabando la voz en off, pero me quedan guardados ciertos detalles. Como siempre, es muy importante echarse un vistazo al manual entero, revísatelo entero, anótate las cosas importantes que veas, incluso dónde van las calcas y todo eso, porque es muy importante el orden y tener claro cómo van a ir las piezas montadas, y si la pintura va a ser necesaria, hacerlo antes de la colocación de alguna pieza o no. Vale, y yo tengo aquí 2 o 3 fallos que quiero comentar para que vosotros evitéis cometerlos como yo. o 4, no sé cuántos tengo, pero si puedo durante el vídeo os voy a ir contando todos los fallos. El tema de las calcas, antes de que se me olvide, hay una de estas cruces que se ponen en los vehículos alemanes, que no sé cómo se llama ahora mismo. Es importante que no pongáis una pieza o un bidón, me parece que es, antes de poner la calca, porque ese bidón, digamos, que va por encima de la calca, y si, claro, ya lo tenéis pegado al fuselaje, pues luego es un follón. Cogemos nuestras herramientas básicas, las imprescindibles, ya sabéis, las de siempre, y empezamos a separar las piezas. Ya os lo dije yo en un vídeo corto que publiqué ayer o antes de ayer, no me acuerdo, o hace más días. No, creo que fue ayer. A ver si puedo subir este vídeo hoy, 7 de noviembre. Ya no sé ni en el mes que estoy. Bueno, yo normalmente, ya sabéis, las piezas las suelo cortar normalmente al ras. Utilizo estos alicates de Tamiya que me encantan. Y luego sí es cierto que repaso con el cúter y con una lija, pues los detalles o el sobrante de plástico que me haya podido quedar al cortarlo de la matriz. Y sí, otra cosa que me gusta hacer, y creo es una buena costumbre, es probar antes las piezas, antes de, digamos, unirlas, de pegarlas, es probar las piezas, dónde van a ir, qué tal encajan, y si todo va bien, pues ya unirlas con el pegamento, porque si no luego es un engorro. Entonces yo creo que es una buena costumbre, ya sabéis, cortar las piezas, repasar que no os quede nada de plástico, o, ¿sabéis esto? Pasas el dedo y notas ahí un saliente de plástico. Utilizar casi mejor lo que es la lija antes que el cúter, porque con el cúter, si no tienes cuidado, pues es más fácil que te cortes tú, pero también que puedas quitar demasiado plástico de la pieza. Entonces le vas dando con la lija y, bueno, pues vas afinando un poquito más. Y, por supuesto, lo de probar las piezas y unirlas. Me parece que durante el montaje recuerdo dos cagadas, ¿no? Por hablando mal y pronto. Una fue con las ruedas y otra con los asientos del interior, o al colocar lo que es la torreta del armamento. Así que donde debéis de tener un poco más de vigilancia y de cuidado es a la hora de montar las ruedas, porque yo cambié el orden, no me fijé, pensaba que... Yo no sé por qué siempre doy por adelantado las cosas en vez de fijarme en el manual, pues que eran iguales o algo así, y creo que confundí las ruedas, o una de las ruedas, al menos una de las ruedas, las de adelante con las de atrás, y luego tuve un problemilla. Entonces fijaros bien en el tema de las ruedas, que es un poco complicado porque lleva un eje y las ruedas delanteras las puedes girar, ¿vale? Y fijaros también porque en el manual os va a indicar lo de no cement, ¿vale? Viene la brochita del pegamento tachada para que no echéis pegamento en esas piezas que os indica. Esos son cosas, detalles importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de ir montando. En los de Tamiya y en casi todos yo creo que lo indican siempre, ¿vale? Y los de Tamiya te viene lo que es el pegamento, ¿no? Tachado con una spa. Entonces, cuando yo hago el repaso del manual, ya lo habéis visto, utilizo los subrayadores y marco en rojo o en rosa, que es creo que es el color del fluorescente, pues las cosas importantes para que no se me pasen. Y es importante que pues prestes esa atención, ¿no? Y no pegues las piezas que te indica el manual. Cuidado también a la hora de quitar esas sobrantes que tenemos de las piezas tan pequeñas. Ahora lo hago de otra forma, ya no lo hago como en el vídeo. Bueno, si la pieza veis que es fuerte, que es resistente, lo podéis hacer de esa manera. Si no, me ayudaría, sujetaría la pieza, en vez de sujetarla tú con los dedos, la sujetaría con las pinzas y la daría con una lija, en vez de con el cúter, porque cuando el plástico es muy fino es fácil que se pueda quebrar. Y luego ya lo que son los palitos finos estos de plástico, ya sabéis que si intentáis unirlos, al final siempre se acaban rompiendo por el mismo sitio y, bueno, pues queda mal. Lo de las ruedas me di cuenta ya más tarde. En los ejes de transmisión no hay ningún problema, va todo bien, va como la seda, ahí no vais a encontrar ningún problema. El encaje de las piezas, como siempre en Tamiya, perfecto. pero prestar atención, por favor, a las ruedas delanteras y a las ruedas traseras a la hora de colocarlas por el tema del no pegamento, y que no equivoquéis la orientación de las ruedas, las que son las que van adelante o las que van atrás. No intercambiéis las ruedas, porque si no, luego pues podéis tener esos problemas que yo tuve. Y eso es como recuerdo. No recuerdo exactamente qué problema hubo, pero lo tengo ahí y además lo he recordado mientras estaba editando el vídeo. Por lo demás, nada a destacar. Es una maqueta que, bueno, pues ya os digo que monté hace meses. Tengo otras dos maquetas más terminadas, pero falta por editar el vídeo, o sea que para que veáis que tengo material más que de sobra para mostraros. Sé que muchas de las maquetas son de Tamiya, pero ya sabéis que de vez en cuando me gusta mostraros otras marcas como Trumpeter o RFM, que habéis visto. Veréis distintas marcas a lo largo de los vídeos. También me hacéis peticiones, o tengo por ahí peticiones guardadas de que pueda hacer esto o lo otro de maquetas. Ahora mismo no voy a hacer, o sea, no voy a comprarme una maqueta para cumplir esa petición, no porque no quiera hacerla, que me daría lo mismo, es porque tengo muchas maquetas, entonces tengo que montar las que tengo y tengo maquetas para mucho tiempo. Ya os lo he dicho un montón de veces, tengo maquetas para muchas pandemias. Entonces, de momento, no importa, me lo podéis poner. Yo siempre me guardo las sugerencias y tal de, oye, móntame, vas a montar esta maqueta de este avión y tal. Yo lo voy a montar o lo montaré, pero ahora mismo no, tengo que estar con las maquetas que tengo. Que veréis sorpresas, porque estoy también montando un helicóptero, estoy montando un avión otro avión de la Segunda Guerra Mundial, algún vehículo en escala 1.16 que tengo montado y terminado. He terminado de montar, que ya lo habéis visto los que me seguís, la maqueta del Trumpeter del KV2, y lo tengo pintado. Estoy aplicando pues los efectos de después y ya está. Bueno, estamos en el tema importante de las ruedas. No sé si fue esta, la de la derecha o la de izquierda. El caso es que una de estas, pues me equivoqué con el tema de las ruedas o del eje. Y bueno, pues ahí la cagué. Así que fijaros, porque aunque siempre parezcan iguales, que a lo mejor en algún caso del vehículo que estáis haciendo son iguales las ruedas, pero es muy fácil confundirse con las ruedas, porque ya me ha pasado otras veces en otros vehículos, incluso en algún carro. Parece, dices, joder, no, pues tiene el mismo diámetro, es de la misma forma, pero cuidado que puede haber pequeñas diferencias que luego cuando vayas a montarlo te lleves la sorpresa, ¿sabes? Y digas, ahí va, mira, por no prestar atención. Otro punto también a destacar es el montaje del arma principal y el secundario. Lleva un poquito más de trabajo, es un poquito más peliagudo, un poquito más complicado, piezas más pequeñas, pero bueno, nada fuera de lo normal. Como llevamos el cañón de arma principal en aluminio, pues tenemos que utilizar el superglue o loctite o el cianocrilato, vamos. No nos vale el pegamento, ya sabéis, de plástico para plástico, porque esto es aluminio y plástico, y tenemos que utilizar, pues eso, superglue, o ¿cuál he utilizado yo? Yo estoy utilizando uno de Pattex que se llama Crocodile, y la verdad es que lo compré en Amazon y muy contento, me va muy bien. Y era un bote grande, y los de superglue no sé qué pasa, que últimamente se me secaban enseguida. Oye, si este de Pattex pega bastante bien. Además es de secado rápido, ¿eh? Eso también tenéis que tenerlo cuidado, y si os merece tener un pegamento que sea de secado rápido o no, o coger uno de que tengo por aquí. Ah, ya, se me ha caído el de Pattex. El Slow Drive de cianocrilato de Ammo Mig, que bueno, este lo he utilizado menos porque yo soy un cagaprisas y no me gusta estar ahí esperando. Un momento, ya estoy. Esta parte, el arma, pues mirar, el arma aunque va fijado en la base, Bueno, no va fijado, va a un agujero, ya veis que lo podemos mover y tal. No lo tenía que haber dejado montado, porque luego para pintar los asientos me resultó complicado. O no tenía que haber montado esta pieza, que es esta torreta giratoria que acompaña al arma, porque luego me impidió sacar esa parte. O no tenía que haber simplemente montado la parte superior del vehículo. Con lo cual hubiera podido desmontar el arma y nada. Y luego, claro, cuando fui a pintar los asientos, ¿qué pasó? Pues que no lo podía sacar. Yo pensaba que lo iba a poder sacar. ¿Ves? Me pasa tanto por pensar las cosas. Y no fue así. Entonces me resultó complicado pues el pintar la parte interior de los asientos y ya no te digo nada, el suelo. El suelo creo que ni lo toqué del vehículo. Digo, bueno, con todo lo que llevo aquí tampoco se va a ver, pero no importa. Ya sabéis lo que os digo, que cuando tenemos fallos de estos, joder, menuda chapa os doy, cuando tenemos fallos de estos, no importa, porque los fallos nos sirven para aprender, para mejorar. O sea, los fallos son, los errores son una experiencia increíble que nos ayuda a mejorar en nuestros próximos proyectos, ¿vale? Y bueno, y aquí os estoy dando la chapa, que ya sabéis que yo aquí improvisando todo el rato, sin guión ni nada. Ese bidón que acabo de pegar, ahí, ese o el del otro lado, son los que no tenía que haber puesto. ¿Por qué? Porque una de las calcas pillan un poco lo que es debajo del bidón. Y claro, pues al pegarlo, pues ya luego no sé si... Creo que no podía quitarlo, digamos, sin que sufriera daños la maqueta y entonces pues ya lo dejé. Pero ¿qué pasó? Que cuando fui a pegar la calca, siguiendo los pasos de Tamiya, que no recuerdo que me dijera en el manual, oye, no pegues estos bidones porque una calca va parte de la calca va debajo del bidón. En los laterales, pues tal. Pero no, claro, te viene lo de las calcas, ya sabes que viene al final del manual. Por eso digo que es importante que nos fijemos en esas cosas y por eso os cuento estos fallos que he tenido yo, por si montáis este vehículo, que me parece una pasada de vehículo, me encanta el diseño que tiene, pues lo hagáis. Bueno, la figura no vais a ver cómo la pinto, ya veis el resultado final. Es un alemán moreno, quemado por el sol, ¿vale? Ya lo veréis, como si no se hubiera dado un protector solar, pues así. El vehículo, la verdad es que es muy agradecido, se monta bastante rápido y es muy agradecido el vehículo. Tiene un diseño, pues yo qué sé, de vehículo blindado, muy típico de las películas, ¿no? Pero, no sé, yo lo veo muy chulo el diseño. La verdad es que me encanta. En cuanto a la pintura, bueno, pues nada a destacar. Las ruedas, por ejemplo, que ya sé que os he hablado antes de las ruedas, de que me confundía al montarlas. No las tenía que haber pegado. O me parece que no llevaban, creo que recuerdo que no llevaban polycaps. Entonces, ya sabes que si lleva polycaps la puedes poner y quitar a tu gusto cuando tú desees, pero si no llevan polycaps, pues creo que las dejé unidas. Y no fue una buena idea porque luego pintar las ruedas con el vehículo puestos pues es complicado, no te queda exactamente igual, ¿vale? Tienes que ir con más cuidado pues a la hora de pintarlo. Y nada, ya estamos terminando de pintar. Yo no sé si esto que le estoy dando ahora es el... ¿cómo se llama? El barniz. El barniz, aquí, otra cagada que os quiero contar, ¿veis? A la hora de pintar las ruedas, pues no. ¿Por qué? Pues porque el otro lado pues es más complicado, tienes que ir girando la rueda y no lo puedes pintar. Os quería hablar del barniz. El barniz, utilicé barniz mate. Y la verdad es que el barniz mate, mal para los vehículos blindados. Ya tuve esa cagada con el barniz mate en el Rolls Royce del British de la casa Meng. No sé si acordáis ese vehículo, pues ya tuve una cagada con el barniz mate y a la hora de aplicar los lavados que utilicé de Tamiya, el panel line de Tamiya. Bueno, pues ya veréis aquí cuando los dé, cómo vais a notar cómo se dispersa el cuando le aplico con el panel line de Tamiya, cómo se dispersa ese lavado, ese color. Y luego, en un lavado, si das con un filtro malte, es... Primero, que no discurre igual de bien el lavado, ¿vale? Se queda como atascado, va como a trocitos, como por montañitas. Y que luego, si lo quieres quitar, te va a costar muchísimo. Va a ser muy difícil que, digamos, que aunque utilices el thinner correcto para esmaltes, va a ser muy difícil retirarlo. Yo no tengo el de Tamiya. Seguramente que probé con varios, como hice con Meng, pues probé Umbrol, Ammo, Vallejo, no sé, White Spirit también probé, y es súper complicado, así que no os recomendaría barniz mate para los vehículos o dependiendo de lo que sea. Yo en principio mi experiencia no es buena. ¿Qué os recomendaría para el tema de los blindados? Barniz satinado, ¿vale? No va a ser brillante. Uy, se me ha encendido la Alexa, no sé por qué. Bueno, barniz satinado. Porque los lavados van a escurrir mucho mejor y a la hora de retirarlos con un thinner va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo. Entonces, hice barniz mate y cuando aplique los lavados, que lo vais a ver, pues cagada. Va muy bien, a lo mejor, no lo sé, para el tema de las calcas y para que no tenga ese brillo la maqueta, ¿vale? Pero, joder, tampoco le está dando con barniz brillo. Entonces, satinado. Yo os recomendaría satinado, que va a ser lo que yo voy a utilizar ahora. Barniz satinado para los vehículos blindados de este tipo, ¿vale? O carros de combate. Barniz satinado. Y el mate, pues ya veré para qué lo utilizo, en qué momentos y en qué ocasiones. Porque es que el barniz satinado es mucho mejor para los lavados y a la hora de retirar el exceso que hayas creado con los lavados, pues con el thinner te va a ser mucho más sencillo que con esto. Para el tema de las calcas, ya sabéis que utilizo los dos productos de MicroScale, el MicroSet y el Microsol. Y aquí tenéis la cagada de esta calca, ¿vale? Que parte de la cruz pilla debajo del bidón. Entonces, evidentemente, los bidones los tenía que haber... Pero los accesorios, estoy pensando que casi siempre va a ser bueno que los pongas después. Y aquí la cagada fue esa. Y claro, ya no había forma ni de solucionarlo, ¿vale? No podía quitar ya el bidón. Yo creo que lo intenté, pero se conoce que le di bien de pegamento. No pude quitarlo, no quería hacer mayor estropicio. Y la única chapuza que se me ocurrió, porque es una chapuza, es con un cúter recortar la calca y simular como si parte de la cruz pillara debajo del bidón, ¿vale? Entonces, pues mal, muy mal. Muy mal porque, bueno, es que la verdad es que fue lo único que se me ocurrió. Así que es otra experiencia más, otro error. En el momento te cabrea, te jode, te fastidia y dices, joder, qué gilipollas soy, cómo he metido la pata en esto y anteriormente he metido la pata en esto. No pasa nada, tranquilos. ¿Vale, chicos? Tranquilos. No pasa nada, es una maqueta de plástico, ¿vale? No va a ir a concurso, por lo menos las mías no van a ir a concurso, se van a quedar en tu casa y las vas a ver tú y Cachito como mucho y vosotros. Bueno, no pasa nada, pero estamos en confianza, ¿vale? Entonces no pasa nada que lo veáis vosotros y sirve como aprendizaje. Así que eso que lo tengáis bien en cuenta, ¿vale? Por lo menos con esta maqueta, a la hora de pegar los accesorios, cuidado. No le hice demasiado suciedad al vehículo, ya lo veréis que no le hice demasiado. Estamos en minuto 24, hasta minuto 31. Fijaros cómo le doy aquí a la sin hueso. Y aparte de lo que ya os he contado, me queda la cagada de los lavados para que lo veáis. Nada más a destacar, así que yo os recuerde. Vale. Nada más, utilicé los productos de, no siendo el panel line de Tamiya, los productos, las pinturas de Ammo Mig y poco más. Y digamos que aquí el vehículo, pues bueno, más o menos pues acabado. Y claro, lo ves así y dices, pues está mono. Pues está mono. Ah, fue ahora cuando le di el barniz. Antes era la pintura. Ahora es cuando le di el barniz. Y ahí sí que, esta sí que fue la cagada, el barniz mate. Lo vi una vez buscando por internet al microscopio y fijaros, ya veis que qué mal se quita y que no se quita prácticamente, pero fijaros Cuando pilla la pintura fuera de la rejilla, ahí, fijaros cómo se expande. Que diréis, joder, pues se expande bien y tal. Sí, se expande bien, pero ¿veis? Ahí sobre todo se nota cómo se va abriendo camino ahí. Bueno, pues luego eso es con el barniz mate, es prácticamente imposible quitarlo. O sea, es una lucha que... ¡buf! Tela. Y ya se quedó así. Yo intentaba quitarlo y nada, con distintos thinner y yo no sé. La verdad es que cada vez que le doy utilizo el de Tamiya, me pasa esto, pero también es cierto que en los dos casos utilicé el barniz mate. Luego sí quise oxidar los tubos de escape porque, bueno, para darle también otra variedad de color y añadirle un poco de óxido y manchar un poco de óxido alrededor, quizás me pasé. Porque, bueno, por las altas temperaturas que coge, ¿no?, los tubos de escape, el motor y todo esto, pues la pintura se agrieta, se cae y bueno, pues se queda oxidado y bueno, pues lo he visto en otros vehículos y pensé que no quedaría mal. El chipping lo hago con una esponjita, ya sabes, y con unas pinzas, mojo un poquito en el color, descargo la mayoría en un papel de cocina y luego le voy dando sobre todo en los bordes, en las zonas de roce o de más contacto, ¿no?, en las esquinas y demás es donde lo voy aplicando, que normalmente pues es así donde lo hago. Poco más le hice al vehículo y luego creo que le di como con un poco de, no sé si con pigmentos para los laterales hacerlos un poco sucios y ya está. Y bueno, pues estas marcas de chipping que la verdad es que resultan muy efectivas. Tampoco me prefiero quedar un poco corto y si veo repasar, mirar lo de la calca al final, pues más o menos así. Lo tuve que hacer evidentemente en las dos calcas, porque es que las dos iban de la misma manera. Entonces, pues fue lo que se me ocurrió y bueno, pues al final hay que salir del paso, chicos, y hay que sacar la maqueta adelante, ¿vale? Hay que sacarla la maqueta adelante como sea. Entonces ya de perdidos al río, pues nada, adelante con ello. Aquí sí estaba utilizando los de los wash de Ammo, diluido con el thinner para esmaltes. Y bueno, pues para dar un poco de profundidad en ciertas zonas, a las puertas, a las cinchas que sujetan los bidones o el extintor, a las ruedas, todo esto. Y luego ya sí es cierto que le apliqué los pigmentos, que yo recuerde, para los bajos del coche que tuvieran como, pues ya sabéis, del polvo, de la carretera o de los caminos por donde hayan circulado. Y bueno, y el suelo ya os digo que de la torreta pues poco pude tocar. Así que nada, ya estamos llegando al final del vídeo. Tengo ya, por cierto, prácticamente el Tiger terminado. Ah, mirad, los pigmentos, tierra rusa. Prácticamente terminado tengo el Tiger 1 que llevo semanas con él. Es una de las maquetas que más he tardado en hacer o que más, digamos, tiempo le he dado, más pausas he hecho con esa maqueta y me he puesto con otras, la he vuelto a coger. Pero, y además voy adelantando ya el vídeo, lo tengo editado, o sea que el Tiger, aunque sea la última maqueta y tenga otras maquetas antes que mostraros, seguramente pues os lo muestre lo antes posible. Quizás a lo largo de la semana que viene, no lo sé. Espero que os guste porque la verdad es que me ha llevado mucho curro, muchos dolores de cabeza, pero espero que os guste la maqueta. Y bueno, el resultado final de este Sd.Kfz.222, no digo el nombre entero porque es larguísimo y lo diría mal. Fijaros en el comandante que me ha quedado, que parece que le ha dado, tiene un color anaranjado extraño, como si estuviera en Marte. Bueno, pues el tema de las figuras. Pero joder, es que va la figura y aunque la pinte mal, pues al final me gusta ponerla en el vehículo, porque a mí me gustan los vehículos con la figura. Si no la lleva, también me gusta el vehículo, ¿eh? Pero oye, yo si la lleva... casi como que me siento en la obligación de pintar la figura, aunque lo haga mal. Y bueno, el vehículo, pues una vez que lo veis, ves la matrícula ahí manchada, un poco de tierra, de polvo, los neumáticos y tal, pues como de un poco más abajo de la mitad del vehículo sí me gusta hacer ese ensuciado de polvo, de carretera, de camino, la matrícula, todo esto, ¿veis? En la cruz también, mancharla un poquillo. Al final estos detalles, ¿no?, son los que le dan esa gracia a la maqueta y que no parezca un juguete o una maqueta de plástico. Posiblemente pues la figura es lo que estropea a lo mejor la maqueta, porque ves la maqueta y dices, bueno, pues no te ha quedado mal, es salvable, pero joder, la figura es como un monigote ahí puesto. Puede ser que tengáis razón, chicos, pero bueno, ya está pintada, ya está hecho, a lo hecho pecho, ya no hay remedio, pues ya está. Bueno, el remedio sí hay, es quitar la figura y ya está. Y las rejillas esas de arriba, pues bueno, las puedes poner las de plástico o puedes poner estas de los fotograbados, eso ya a vuestro gusto. Ahí, miren, cada vez que veo las manchas del panel line. Pero bueno, al final, pues satisfecho, contento con el resultado. ¿Por qué no? No es para tirar cohetes, pero tampoco es para echarse a llorar, yo creo, ¿no? Así que vamos a dejar aquí el vídeo. Si puedo, la semana que viene... Esta semana creo que va a ser complicado, no lo sé. Os traigo el vídeo del taller. Gracias por vuestro tiempo, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!